este día lo que estamos haciendo es hacerle público reconocimiento al pintor universal. Es decir, este día se celebra el Día del Pintor. Es necesario que cada vez la población sepa que tenemos este espacio, este 5 de septiembre y todos los 5 de septiembre como el Día Internacional del Pintor. Por lo tanto, nosotros como Escuela Municipal de Arte en la sección de dibujo y pintura hemos tenido a bien hacer público este homenaje al pintor para que la gente vaya sabiendo que hay este día, que todas las profesiones tienen su día y nosotros también tenemos ese reconocimiento universal. En este momento los cuadros que hemos traído son 30, como una pequeña muestra, porque en realidad son cientos de dibujos los que se están produciendo en la escuela y no podemos traerlos todos. Hemos hecho una selección para estimular a los que van mejor, a los que van más adelantados. La medición del desarrollo de los pueblos se mide por su cultura y nosotros como artistas tenemos que favorecer, estimular para que esto vaya creciendo y Santa Ana sea un nido de grandes pintores a futuro. Soy carbonero que vengo de las cumbres. Con mi carboncito negro que vierte lumbres de amor en las cumbres del rosario de otros pueblos con sal de volcán bajo siempre solitario. Realmente ya no sé qué. Que nuestro medio quede tan invisible, el trabajo, ese esfuerzo que los pintores realizan el día a día, plasmando con el pincel sus sentimientos que cada uno de ellos expresa, por supuesto, a través de la pintura y que muy pocas veces es valorado a través de la sociedad. Fíjate que en nombre de la Comisión de Cultura de la Alcaldía Municipal, queremos agradecerles a todos y a cada uno de ustedes. ¡Qué linda eres! ¡Eres la reina! ¡Y el que es Tantaneco! ¡Que aplauda! ¡Vamos a ver cuántos Tantanecos hay! ¿Cuántos Tantanecos hay? ¡Santa María! ¡Qué linda eres! ¡Eres la reina!